wifi también. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, aunque somos poquitos, pero bueno, la sesión que vamos a hacer creo que va a ser sabrosa. Comenzamos con una sesión muy especial para esta tercera edición ya de Cartografía Sonora, este ciclo que estamos haciendo en el Círculo de Bellas Artes, aquí en esta maravillosa sala Valle Inclán. Y vamos a empezar este ciclo realmente con un músico singular. Según lo han calificado muchas veces, es un músico de músicos. Tal vez sea por la gran calidad que su producción artística tiene y también por el compromiso y la musicalidad que irradia todos los trabajos que ha hecho casi desde que empezó, vamos. Entonces, yo quería, ante todo, decir que Javier Ruibal, que es el artista en cuestión, es decir, es un músico que aquí hoy va a hablar de todas esas cosas que en el escenario pues no tenemos la fortuna de que nos cuente. Y desde el escenario, afortunadamente, menos mal que no nos da por explicidad o causalidad cósmica, es decir, que hay muchas opciones en la vida, pero cuando en una casa hay cuatro hijos, como en la mía, una casa de clase trabajadora, un poquito más acomodada, pero vamos, tú sabes, es una cosa bastante, siempre con dificultades, ¿no? Entonces, cuando de cuatro uno solo se dedica a la música, no habiendo antecedentes ninguno en la familia, salvo que yo sé que mi abuelo cantaba en la ducha, cantaba ópera, y que mi madre cantaba muy, sí, en plan de fiestas y muy… Y privadamente cantaba algunas cosas flamencas, ¿no? Salvo eso, entonces es porque algo ha ocurrido, ¿no? O sea, te toca y te toca y entonces te haces músico. Y entonces, bueno, lo primero es una fascinación, me imagino que sonora, algo que te llega y a partir de ese momento hay algo vocacional, o sea, algo que te lleva a eso mucho más que a ninguna otra cosa, porque están los juegos de la pelota, esto, lo otro, la bicicleta, todo tiene su momento, pero este digamos que es el más delicioso de todos, ¿no? Para un niño que todo lo que quiere es pasarlo bien, ¿no? Y claro, es extraño que alguien se vaya a un rincón con una guitarra antes que irse a donde están todos jugando y demostrando que son muy buenos y muy mayores. ¿Pero realmente te ibas al rincón con una guitarra o simplemente cantabas antes de tener una guitarra? ¿A qué edad estamos hablando de que tú muestras esa inclinación ya hacia…? A los 8 años o así, aparece una guitarra en mi casa, que los reyes se la ponen a mi hermano, que luego pasa a mis manos porque él no la toca, con el consiguiente disgusto familiar. Pero… la cosa es que claro, quería describir un poco cómo es el ambiente de cualquier casa donde un chiquillo de pronto siente vocación musical. Y está el ambiente, o sea, si hay tocadiscos, los discos que había, la radio que sonaba, cuáles eran los diales que en tu casa se ponían con más frecuencia, porque todo eso es un cultivo sonoro, ¿no? Una vez que eso te gusta y lo prefieres a otras cosas, entonces hay un factor de por supuesto que es diversión para ti. ¿Y cómo te diviertes? Pues imitando, oyendo lo que hacen otros, tratando de imitarlo. Cuando no sabes ni afinar la guitarra, ya quieres hacer algo con la guitarra, ¿no? Y entonces, pues, una vez que eso se da, y si en la casa toman conciencia de que tú tienes esa preferencia, hay dos maneras, o la escuela o conservatorio. En mi tiempo nada más que había el conservatorio de música. Esas escuelas de música maravillosas que hay ahora, no, olvídate.
Y, o bien ser autodidacta, ¿no? Que es, voy picoteando por aquí y por allá, voy tomando referencias muy, muy variables, muy variadas, desde la música de copla que salía por la radio, pero también salían las músicas anglosajonas, las músicas del norte de África, porque las emisoras del norte de África eran potentísimas. Cogía ahí la emisora de Marruecos, ¿no? Claro, me imagino, y en Cádiz. Claro, y se llegan, sí. Y en Sevilla también, porque yo viví en Sevilla un tiempo. En fin, que ahí se conforma un caldo, digamos, en el que uno está. Y entonces empieza un poco también ya. Hay un paso inmediato cuando todos damos un estirón, todos los niños, ¿no? Cuando el paso inmediato es lo mismo que el que quiere darle a la pelota, le va a dar a la pelota, se ponga como se ponga la familia y empieza a apuntar maneras, el que va a ser músico también. Y entonces ahí ya, en mi caso, ya hubo una elección de decir, yo quiero hacer esto, sin dejar de ir al colegio, luego todo el instituto y luego incluso una carrera universitaria que dejé a la mitad, pero convalidé cosas y me quedé una titulación de grado medio, ¿no?, de universitario. Eso quiere decir que hay que estar en todos los frentes, ¿no? Pero sobre todo por una cuestión educacional. Si en tu casa tú tienes la referencia de que la vida es esfuerzo y es trabajo y es dificultad y vas viendo que, bueno, lo que valen las cosas y el aprecio que hay que tener, también te das cuenta de que si eliges una vocación tienes que hacerlo bien. Porque si no, es un fracaso no solo para ti, sino para toda la familia, ¿no? O sea, cada uno de los miembros de una familia representa a toda la familia. Por lo menos así era en mi crianza. Ahora ya no sé cómo funciona, porque mis hijos incluso se han hecho músicos, con lo cual yo no he tenido ese problema. Es muy diferente, porque no he tenido ese problema. Yo me estoy mirando también en lo que estás diciendo y efectivamente era así. Y al hilo de eso te iba a preguntar, ¿tuviste al principio oposición por parte de la familia cuando querías, digamos, dedicarte a la música de una manera seria? ¿No te decían, bueno, es que eso...? No, siempre el lema es, eso está muy bien, pero hijo, tienes que acabar el bachillerato. Eso está muy bien, pero has estudiado, has hecho las tareas, ¿sabes? Entonces, bueno, las tareas no, en mis tiempos se decían los deberes. Los deberes. Era una cosa muy vertical y muy española de posguerra, los deberes. Entonces, bueno, disputa con mi hermano que quería, reclamaba la guitarra, aunque él no la tocaba, pero me la dieron a mí, entonces ahí sí había cierta oposición, pero bueno, eso pasó y ya está, ¿no? Uh-huh. Siempre eso de... Bueno, ahora todavía hay gente que dice, pero entonces tú sigues con la música. Estoy diciendo, ¿cuándo te vas a poner a trabajar? ¿No? Sí. Es una idea un poco... A lo que voy es que lo vocacional es importante y también que lo contemplen como una posibilidad o como una cosa que complementa tu educación, con lo cual yo fui al conservatorio y aguanté 2 años. Dos años porque el panorama era bastante difícil. Luego yo además tuve la mala fortuna de que si me acompañaban al piano, yo las lecciones las podía cantar bien, rítmica y melódicamente, pero cuando me daban una nota solo, me daban el do, que era la primera, o el la, que era la primera nota de la lección, yo me iba de tono al momento. Claro. Porque no tenía referencias. No. O sea, lo del oído absoluto lo tiene muy poca gente. Y entonces, aquella profesora que yo tenía, un día dijo, qué lástima que no vas a poder ser músico. Y quiero leeros un poema que habla de eso, porque también se llama Conservatorio. ¿No? Sí, es un poema mío. A ver si soy capaz de encontrarlo. Conservatorio. No lo voy a poder encontrar porque no me funciona esto como yo. Me imagino de todas maneras que... Me gustaría leerlo porque realmente... Ah, ¿qué se escribe aquí, hombre? Es que este cacharro es nuevo para mí. Claro. Conservatorio. Aquí está. Dice, para que veáis lo que es también un poco el proceso de cierta angustia que sufre el niño cuando tiene que ir a un sitio donde le examinan y le ponen de cara, ¿tú quieres ser músico? Esto es la música. Y tú no tienes capacidad en ese momento, ¿no? Y también habla un poco de cómo era la vida entonces, ¿no? Dice, la vida empezaba a las 5 de la tarde y volvía a acabarse
de 6 a 7, cuando acababa el colegio, ¿no? Entre medias, un autobús atestado, un bocadillo aplastado y mal envuelto, masticado con rabia, un vértigo después. Me esperaban una bombilla de 20 vatios, un método de solfeo y una profesora con voz de druida que afirmaba: «Nunca serás músico». Cada vez que yo perdía el ritmo o la entonación, fastidiada ella, fastidiado yo, repetía la lección, la mutua decepción flotando en el ambiente. Aguanté un par de años, no hubo mejoría. Entre tanto, me saqué un puñado de canciones con los acordes robados, guachu, 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 guan, con mi inglés inventado, feliz y lejos del conservatorio. No le guardo rencor. Ella era, en el fondo, una mujer diferente. La música la hacía diferente. Y creo que la salvaba de aquel tiempo en blanco y negro, sin esperanza, bajo la luz mortecina de una bombilla, pobre de vatios, pobre de fantasías. Esa es la idea que cuando uno está en ese momento y todos son exámenes en el colegio y exigencias y encima vas al conservatorio y aquello que más te gusta te dan un palo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue aleccionador porque justamente yo le agradezco a esta señora que me espoleó, me dijo, bueno, con papeles o sin papeles, yo voy a ser músico, ¿no? Ya, y luego ya con el tiempo sí supe utilizar y aplicar el solfeo y la escritura para mis propias composiciones, ¿no? Quizá una de las cosas que a mí me ha llamado la atención cuando también entré al conservatorio, etcétera, y todo esto que estás explicando, es como cuando eres autodidacta empiezas con la música de una manera lúdica. Es lo que él decía, un niño lo que quiere es divertirse, básicamente, y a partir de ahí encuentra la música, está tocado por la mano de la música, ¿no? Y quiere desarrollarla. Y claro, el gran tropezón que él describe fotográficamente en este poema que nos acaba de leer es que de repente en el conservatorio llegan y pegan un hachazo a eso y te trituran, digamos. De alguna manera, el conservatorio quizá casi lo peor que creo yo que ha tenido siempre con respecto a eso es que no ha sabido entender la música, sino siempre desde el aspecto técnico. Y creo que es un error, la música necesita una técnica, necesita, en fin, una serie de formación, pero hay que hacerla mucho más integradora, de tal manera que también, si tú apareces con tu guitarra, tocas allí algo, cantas algo, reconducirte para que aprendas los movimientos de la música. A mí aquello me hubiera estimulado mucho si alguien hubiera, ya ves, toca algo de lo que sabes tocar. Mira, eso escrito es así, ¿no? Claro. Entonces ya hubiera sido mágico, pero eso no se producía. Y entonces, claro, la cuestión de, ¿cómo se dice?, propiciar las vocaciones a veces no están bastante reñidas con el hecho de ser muy buen técnico, o sea, ser un muy buen instrumentista. Claro. Entonces, ahí es un campo de acción que ahora las escuelas de música han ido resolviendo y los métodos nuevos de educación musical han ido resolviendo, pero bueno, es el papelón que a mí me tocó y en el ambiente familiar que os he descrito y con las influencias de sonoras de la época, de la radio, no tenía tocadiscos en mi casa, hubo tocadiscos ya más tarde. Y hay una anécdota muy divertida que es que el primer tocadiscos, mi padre compró un giradiscos, pero no había amplificador ni altavoces. Y él pensó que aquello, al poner el disco, iba a sonar. Y cuando lo puso la mañana de Reyes, lo enchufó y aquello hacía. Todo una decepción impresionante. Hasta que ya alguien le dijo, no, hombre, no, mira, puedes enchufarlo en el aparato de radio, tras un cablecito. Y ya sonó y aquello era una maravilla, ¿no? Pero hasta en eso también la música hay que pelearla. O sea, yo he tenido, de alguna forma, ciertos avatares en los que me he dado cuenta de que eso a mí me espoleaba, decir, ah, no, sin tocadiscos, no tengo para poder escuchar una y mil veces lo que quiero hasta que lo saque, no importa. Luego ya cuando vino el radio cassette, yo ya fui el rey, ¿no? Ya entonces podía repetir, decirle a John Lennon, cántamela otra vez, en donde tú querías. No, ahí no, aquí, para que yo sepa qué acorde es, ¿no? Es muy curioso porque lo que estás diciendo, que había que pelearlo continuamente, mucho. Antes era por escasez, y ahora es por sobreabundancia. Es decir, pero se produce lo mismo exactamente. Ahora hay que pelearlo. Sí, de acuerdo. Ahora tienes todas, puedes montarte un estudio doméstico y tal. Pero es que resulta que hay mil, por decir algo, que tienen estudio doméstico y que ponen su música en Internet. Y ahora, de todo eso,
tendrán que pelear a ver quién sale, quién no sale. Es decir, que la misma abundancia de cosas que hay hace que sea muy difícil que poder, digamos, descollar y destacar. De hecho, son realmente pocos la gente que puede llegar a tener una carrera profesional hoy día precisamente por eso. Lo cual, fíjate… Y hay, con respecto a eso, ahí con la información que tenían, que yo tenía entonces… había algo muy vocacional. Ahora hay una tal abundancia de música, millones de canciones al alcance con un impulso digital, ¿no? Entonces, para mí era más sencillo elegir, porque tenía que elegir entre 8 o 10 cosas. ¿Y cuál fue mi elección? Mi elección fue ninguna de estas y todas juntas. Claro. De alguna forma, y de ahí viene esa cosa híbrida mía, ¿no? Que tiene pues algo de flamenco, está presente la poesía, están los instrumentos de la voz y la guitarra, que los dos tiran de ti. O sea, si tienes la suerte, como en mi caso, de tener una voz con un buen registro y buena tesitura, son dos instrumentos. Entonces te deleita mucho que la guitarra tenga los acordes bonitos que te gustan y la armonía bonita, pero también te gusta que la voz responda, ¿no? Más luego lo que cuentes, no te gusta contar, ya que decides no cantar en inglés porque no sabes guachi guachi guan, entonces tienes que cantar en español y tienes que decirle a la gente algo que no le haya dicho otra gente, ¿no? Que no esté en otras canciones. Quiero decir que nada es porque sí, pero todo va llevándote hacia una cosa. Y luego además ya luego viene el momento en que cuando ya tienes mimbres para construir, el factor, ahora que has dicho, no, es difícil que salgan gente muy notable y tal, pero esa disyuntiva la está poniendo últimamente dos opciones. Una, o fama y relumbre, o ser músico de largo recorrido. Sí. Tú lo eres, ser un músico de largo recorrido te excluye directamente de un montón de diales radiofónicos donde lo que importa es la inmediatez, donde si está de moda, por ejemplo, el reggae, si haces algo con reggae te van a poner tu canción o tu pieza, si no, no. Luego viene ahora el trap, Dios mío, yo ya he llegado, yo me he quedado hecho un trapo, que no es lo mismo, ¿no? O sea, llega un momento en que es tan rápido y son tal voracidad la que hay, ¿no? Que eso, ahora las vocaciones y decir cuál es mi centro, creo que es más difícil de encontrar. Sí. Por eso estoy haciendo el mapa del recorrido, para que se sepa que a mí me ayudó la simplicidad de aquella época, por un lado, las dificultades ambientales que había en cuestiones económicas, y uno tiene conciencia de que uno responde por sí mismo y por toda la familia, de alguna forma, ¿no? Que es lo que te enseñan en tu casa, la decencia, el no sé qué, la frente bien alta, que vas a ser músico, pero hazlo en serio, ¿no? Claro. No me vengas con tonterías, que aquí en esta casa ha costado mucho que salgamos adelante, ¿no? O sacaros adelante a vosotros, ¿no? Todos esos factores creo que también conforman un modo de ser en la vida, y en la música se refleja, ¿no? Sí, quizás yo creo que… ¿Puedo hacer un inciso? ¿Alguien puede quitar el aire acondicionado, por favor? Porque yo me estoy quedando helado. A ver si alguien desde el streaming, desde su casa, nos apaga el aire. Porque estoy quedándome helado. Bueno. Sí, a mí, sí, al hilo de eso que estabas diciendo, a mí me parece que tu propuesta artística es bastante seria en ese sentido. Es decir, yo no creo que Javier Ruibal se haya columpiado mucho. Es decir, que lo decía en la presentación… Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Pero o sea, si te refieres a físicamente la imagen del columpio, yo me lo he pasado en grande, sigo pasándolo en grande, ¿no? No, columpiarse significa la manga ancha que tú decías, voy a sacar esto, ¿no? Que bueno, que está bien. Sí, sí. Yo creo que no, que has sido autoexigente contigo mismo, y eso se nota en tu producción, que es como yo decía, toda tu producción era de una cierta excelencia, ¿no? Es decir, la que menos. Y se nota precisamente, acabas de decir que es lo mismo, que una vez que estás cantando, querías buscar el acorde que fuera también digno de esa voz, etcétera, etcétera. Es decir, que tú mismo estás situando tu propio listón en un nivel. Voy a hacer un símil. Yo me lo planteé un poco. Primero, lo he dicho muchas veces, yo me considero que más un artesano que un artista, ¿no? Porque el artesano va
a base de tropezar mil veces, enseña a la mano a manejar la gubia y que, lo que estás esculpiendo, ¿sabes? Sí. Por fin lo hagas bien, ¿no? Es decir, el ensayo de error hace mucho, ¿no? Hace mucho. Y creo que, eso conforma un temperamento. No es que yo busque unas calidades, no lo sé, yo no sé lo que estoy buscando. Yo voy encontrando y asisto a eso casi siempre con la, no sé cómo decirlo, con el asombro de decir, esto es casi mágico, ¿de dónde ha salido esto? Claro. Pero para llegar a bajar eso de ahí donde esté, hay que hacer muchas veces, repetir muchas veces el gesto. Con lo cual, es un trabajo de artesanía, ¿no? Al final se conforma algo que queda muy luminoso y queda muy rotundo, pero está hecho a base de mucho tropezar, ¿no? Claro. Y eso también es un acto de… Creo que hay una parte de humildad y de renuncia que es importante, que saber que va… que lo conlleva la profesión de músico, si lo que quiere ser es el músico de largo recorrido, ¿no? Sí, me parece eso que dice una idea estupenda, porque yo siempre he abogado, más que nada en la composición sobre todo, porque no tanto luego cuando planteas en directo tu música es otra cosa, pero lo bueno es que cuando compones sí que hay, y cuando te inspiras, como decía no sé quién, dice, si baja la música que te pille trabajando, ¿no? Sí, claro. Bien. Pues, indudablemente, indudablemente. Claro, en el trabajo de composición hay una cierta ascesis, un cierto ascetismo, una cierta soledad. No tiene que haber, y silencio, que es lo más fuerte. Claro. O sea, que para que salga la música tiene que haber un silencio absoluto. Claro. Ni siquiera, o sea, no oír en primera instancia, no oír nada en tu cabeza. Claro. En ese momento, porque si no, oyes lo que ya has compuesto o lo que te gusta, claro, de fulano o de mengano. Quitar tienes el que ruido. Estar fuera del ruido y entonces empezar de cero. Cada composición es como si fuera la primera, y tú lo sabes, ¿no? Se sufre igual que la primera. Como, además, encima tienes el problema de que ya no puedes imitar ni copiar nada de lo que tú mismo has hecho, con lo cual, claro, es es un hándicap ahí importante, pero muy estimulante, creo, muy estimulante, ¿no? Y iba a decir algo sobre la creación, ¿no? Cuando ya decides, bueno, yo voy a hacer mi música. Yo en mi caso, lo he dicho y lo reiteraré muchas veces, intento componer lo que no oigo por ahí. Porque si ya algo he oído, puede que me guste mucho, tanto que me fascine, pero si me va a influir, prefiero que se parezca lo menos posible a eso. O que muy entre líneas o entre armonías se oiga una evocación de eso, ¿no? Como tú también trabajas mucho la música del Andaluz, luego la música de muchos lugares del mundo, se trata de que tú no te puedes hacer pasar por turco, pero puedes, claro, tocar algo que a un turco le diga, ¡jo, qué gusto! Este es un saboreador de nuestra cultura. De hecho, ¿no? De hecho me ha pasado. Por eso con digo, la música búlgara, además, que es una música complicada, fíjate. Y a mí también, sí, me ha ocurrido que hay gente que, sí, dice, que es que tú pareces que hubieras nacido aquí, ¿no? Es que yo deseo que mi música esté llena de un montón de imágenes sonoras, por llamarlo, o de aromas también, porque como la música no se puede representar más que oír, entonces por hacer símiles aromáticos, ¿no? O evocaciones de lugares. Sí. Eso ha hecho que, por ejemplo, yo compongo eso, lo que no oigo por ahí, que hacen otros. O sea, la música que ya oigo, ni tampoco el folclore, si lo oigo, el folclore puro, quiero hacer alguna evocación de ese folclore. Y resonar a mi cultura geográfica sin renunciar a la mezcla, a la vocación planetaria que hemos estado hablando. De todo es mundo, vamos a recorrerlo, no me voy a quedar en si soy, pues, de Huelva, imagínate, me voy a hacer un especialista en el flamenco. No, perdona, o sea, en el fandango, por ejemplo. No, hay mucho más, ¿no? Ya de entrada, ¿no? Entonces, bueno, se trata también de eso, de buscar una felicidad, con un esfuerzo y un montón de tropezones y muchas cosas, buscar una identidad sonora, crear, y luego hay otro factor fundamental cuando te vas a poner a componer, es tener paciencia, porque vas a tropezar mucho, una emoción latente, como una esperanza que está por culminarse, que te tiene ahí muy agitado, ¿no?
y estar expectante para respirar. El hecho en sí mismo de la composición tiene algo mágico, eso que decíamos. Esto ha bajado de donde estaba, pero ahora está aquí y he tenido la suerte de que ha bajado a mi guitarra y a mi voz y a mis manos, ¿no? Y entonces, que no se te olvide nunca el privilegio de ser músico, ¿no? Que creo que es un privilegio. O sea, dedicarse a las artes es un privilegio para la vida, siendo tan corta como es, y la música lo es también. Si lo vives como tal y no lo vives como una competencia, a ver si consigo que mi canción suene allí, a ver si no sé qué, porque no, o sea, donde tiene que sonar es aquí, en el oyente, que le entre y le llegue y le toque alguna fibra. Sí, ese es el destino de la canción, vivir ese privilegio. A mí no se me ha olvidado nunca. Y por eso cada vez que voy a componer, tengo la sensación de que empiezo de cero, con el hándicap de que no es de cero, sino que ya he hecho muchas cosas, pero también voy con esa esperanza, esa cosa paciente de decir, va a ocurrir, ¿no? Va a ocurrir. Y así es como hay que ponerse a componer, va a ocurrir, ¿no? Javier, ¿te apetecería ahora, por ejemplo, con la guitarra, cantarnos alguna cosa de las más antiguas que tú, que te acuerdes, que quieras, que pueda hacer referencia a cómo componías más o menos al principio, o en fin, claro. Lo fundamental de cuando tú empezaste, dos acordes y un poema, el que sea? Pues, ¿vale? A ver, para ilustrar esto que estamos hablando un poco. Del principio, porque hubo, claro, hay factores, no he dicho que en ese paisaje sonoro que te rodea, de pronto hay impactos tremendos, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho la música anglosajona y el guitarrista americano en ese momento, el cumbre, era Jimi Hendrix. Hombre. Jimi Hendrix y estaba Eric Clapton y otros así, ¿no? Claro, cuando tú quieres, sueñas con ser como él, ¿no? Pero de pronto hay un impacto importante, muy importante, que fue la aparición de Paco de Lucía, ¿no? Paco de Lucía nos cambió la cabeza a todos los músicos andaluces, a todos. De los del flamenco, por supuesto, pero a los no flamencos o aproximados, como en mi caso, que a mí me gusta mucho, pues fue un impacto tremendo. Entonces, él era tan moderno, tan exquisito, tan virtuoso, tan brillante, tan excitante como Jimi Hendrix, pero además era de un pueblo que está a 100 kilómetros de mi casa, ¿no? Era especial. Entonces, claro, es una fascinación tan tremenda que no tiene un impacto muy grande. Y a su vez, ese impacto, esa aparición hizo que toda la música andaluza se abriera, flamenca y no flamenca, y de pronto también se recuperara ciertas resonancias de lo que fue la música de Al-Ándalus, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, hay canciones, por ejemplo, que hay... acorde ya en sí mismo te lleva al Andaluz, ¿no? Y también tiene algo de flamenco, porque lo flamenco tiene mucho que ver con nuestra herencia. Por ejemplo, esto se llamaba Guadalquivir y hace así, dice... Es una composición modal sobre una escala. Podemos aplaudir. Porque es una preciosidad. Concretamente ese palo tuyo, digamos, a mí me gusta mucho, porque es un acorde sobre el que planteas toda una melodía modal que tiene que ver con el flamenco, pero que tiene que ver con un flamenco muy abierto que mira a Oriente. Claro, no, es que es todo, es que en realidad ya al final
todo está todo relacionado. Se juntan. Realmente. Es decir, que incluso oyes a músicos clásicos que han compuesto sinfonías basadas en cantos populares y de campesinos, ¿no? Uh-huh. O sea, es que hay la pastoral, por ejemplo, son una cantidad de cosas que vienen un poco a colación a lo que decía al principio. El músico sinfónico que llega a componer la pastoral es un hombre criado en un ambiente donde resonaba el canto popular. Lo único que luego tiene la suerte de escribir para una orquesta y hace de eso una cosa sublime, uh-huh. Pero no falta lo esencial. Y en esta canción está esa resonancia de la música más liviana, la más del pueblo, y luego, claro, puedes sofisticarla un poco pues, con un verso y con una cierta reflexión sobre preguntarle al río que te diga, el que lleva tanto tiempo aquí, que te diga qué va a ser de ti, ¿no? Uh-huh. Que te cuente, ¿no? En fin, no sé, esto es una digresión que he hecho ahí. Pero la idea es no separarse demasiado de lo popular, sí, y no renunciar tampoco a la música de tu tiempo, a la música moderna. Y también hay ejemplos de mis canciones que poco o nada tienen que ver con esto. Pero una de las cosas que yo me quise otorgar desde el principio era la libertad absoluta de componer lo que yo quisiera, lo que a mí me fuera a dar satisfacción. Si vas solo en una línea o en un camino un poco más estrecho, gustarás a gente que solamente tenga esa preferencia. Pero si haces algo más amplio, habrá quien guste de ti en estos registros y quien guste de ti en otros, ¿no? O sea, no es por ofrecer un bazar donde haya de todo, pero algo de bazar hay, ¿no? Es decir, aquí sí. Hacemos música, no hacemos música para contentar solamente un gusto. Realmente eso es lo que hace un creador, y tú ahí te revelas como un creador precisamente porque tú puedes abordar tendencias de estilo y resolverlas bien, y además no dejas de ser nunca Javier Ruibal, es decir, no dejas de ser tú. Es tu timbre de voz, es tu manera de cantar, tu manera de armonizar. Ahora mismo toda esa ornamentación y melismas que haces son tuyos, son muy tuyos, y que quedan perfectamente en la pieza que acabas de plantear. Claro, a partir de ahí tú vuelas también hacia otras estéticas mucho más abiertas que no requieren a lo mejor tanto de ese melisma, pero sí que tienen, digamos, el soniquete. Claro, debajo está la misma persona, eso es evidente, ¿no? Claro. Debajo está el que está, ¿no? Adentro de eso está el que está. Y luego hay, por ejemplo, esa cosa, he dicho, la influencia de Paco es que primero te vas y te compras una guitarra flamenca en condiciones para poder no evocar lo que él hace, pero dejarte influir, ¿no? Uh-huh. Y buscar ciertas sonoridades que son muy... Esto ya no es de Oriente Medio, sino esto es andaluz totalmente, ¿no? Incorporar ese tipo de acordes y esto pues te hace, a mí me hizo muy feliz, ¿no? Porque de pronto me devolvió una identidad. No hay cosa peor que no de quererse parecer a lo que uno nunca va a hacer, claro. ¿No? O sea, lo anglosajón es lo anglosajón y es lo de ellos. Claro. Intentar parecerte, claro, por supuesto, intentar parecerte a Paco de Lucía es una locura, ¿no? Lo consiguen unos cuantos, un buen puñado ya de guitarristas excelentes que hay, pero se dedican exclusivamente a la estela de Paco, a buscarse a sí mismo y a encontrar claro. una manera que sea un brindis a Paco, ¿no? Claro. Pero a mí, que quería hacer canciones y todo eso, pues ya era... Era otra cosa, ¿no? Lo que yo andaba buscando era otra cosa, pero que no faltaran... Voy a hacer un ejemplo de una canción que se llama Pasará. Estoy en el principio, principio, ¿no? Tiene cierta evocación flamenca, pero no deja de ser una canción así. Pasará por encima del hombre y del hambre, pasará sobre los muros y los alambres, pasará entre la decisión y la duda, pasará a plena luz y a oscuras.
pasará sobre las piedras y las arenas, pasará aunque valga o no valga la pena, pasará llevándonos huyendo al arrastre, pasará más allá del desastre, sal corazón que se nos va la vida, sal que por nosotros pasará y ya, sal corazón que se nos va la vida, sal que por nosotros pasará. Qué bueno. Eso tiene, arrimo. Dale. A ritmo de tango flamenco. Claro, tango flamenco con algunos acordes, pero luego claro. Hay otros que son muy de armonía brasileña. Efectivamente. No tiene nada que ver con... Claro, parte de lo mismo, pero ya lo llevas a otro sitio y es más armónicamente. ¿Y quién abre esa puerta? La abre Paco, ¿no? Es lo bueno que tienes, que te sientes de pronto autorizado porque, joder, es que es el guitarrista más brillante de toda la música española y además como compositor también es sublime, ¿no? Si haces algo que no sé, ya el maestro ha abierto esa ventana, pues asomarse por ahí a ver qué se ve, ¿no? Es que así es fácil, ¿no? Pero, y fue un privilegio. Sigo pensando que la figura de Paco ha sido un privilegio para toda nuestra generación, bueno, toda nuestra época, ¿no? Y para los que la empiezan ahora y para los que vino a darnos el campanazo cuando éramos chavales. Es cierto que él también, hablando de Paco, fue un músico que desde el flamenco se abrió muchísimo, ya no por el trío que hizo con John McLaughlin, pero la fuerza que acompañaba las interpretaciones de Paco hacía que Paco conectara con gente rockera. Es decir, totalmente. El sonido que tiene Paco, eso es impresionante. Yo creo que no se ha vuelto a repetir. El rock andaluz, por ejemplo, sale... O sea, todos los músicos estaban haciendo sus rock and rolls y tal, y de pronto está muy bien, no sé cómo decirte, bueno, Scorpions son un poquito más recientes, pero, sé yo, está muy bien los Cream, pero de pronto hacer un rock andaluz con melodías, con evocaciones sonoras, con, no sé cómo decirte, ahí, por ejemplo, había Pepe Roca, el cantante de Alameda, que también es un cantador estupendo, es decir, que se juntaban las dos cosas. O sea, es un mundo de posibilidades maravillosos que se abre ahí, ¿no? Y luego también depende de qué quiere uno contar o a quién quiere uno evocar cuando habla, porque una canción habla de cosas, ¿no? Y ahí hay también factores que influyen en lo que uno quiere contar. Si tú quieres evocar lo que fue Al-Ándalus, que lo hacía mucho Alameda, hay mucha pintura de lo que era la estética de Al-Ándalus, ¿sabes? El arco árabe, la fuente, los jardines palaciegos, todo eso te lo permite una cierta música. Y a mí me gusta mucho la evocación, pero también me gusta que lo que se diga tenga algo que quede más allá de la propia canción, ¿no? Que contenga alguna... bueno, reflexión, como en esta canción que he dicho, que dice pasará por encima del hombre y el hambre, sobre los muros y los alambres. Y estoy hablando del amor, ¿no? Sí, sí. En fin, sobre la decisión y la duda, merezca o no merezca la pena, siempre va a suceder, ¿no? Estás dejando una idea de esperanzadora, ¿no? Que está muy bien porque ya no es la música como distracción o divertimento. No, es que quede algo ahí y eso viene de los cantautores, que yo también soy muy, muy adscrito, siempre me he sentido muy cercano a todo aquello que esa siembra que hicieron, pues, por ejemplo, Paco Ibáñez cantando a los poetas españoles más notables y de diferentes generaciones. Luego Serrat, que lo hacía de cuño propio, o sea, escribía... Es una vocación literaria que va junto con la música, ¿no? Sí, pero dentro de esa vocación literaria, es decir, por ejemplo, esta letra que acabas de cantar, hay una especie, por decir, de denuncia, ¿no? De una situación, porque las metáforas que usas ya tienen algo de denuncia,
siempre con una resolución de esperanza, que eso es lo último que debemos de perder. Y en ese sentido, tus letras tienen, muchísimas de ellas, bastante compromiso social, político, si quieres, y quizá eso es lo que te acerca también, porque los ejemplos que han puesto está clarísimo, son cantautores que se hicieron en la dictadura y que eran muy reivindicativos. De alguna manera a ti eso también te ha tocado. Claro, pero voy a hacer una salvedad. A mí una de las cosas que me chocaban era cuando oía alguna canción de autor que era una pura reclamación o una pura denuncia. Ya. Cuando se perdía la visión poética de lo que se está haciendo, ya me provocaba cierta distancia. Lo que no me provocaba era distancia en cuanto a la idea que eso defendía. Uh-huh. Pero yo no quería que me contaminase a mí mi manera de hacer lo que es, entre líneas, tú vas a contar que el mundo está manga por hombro, que el ser humano maltrata al ser humano, que el egoísmo y la codicia puede en cualquier momento con cualquier generación y de pronto se cometen inmoralidades tremendas. Todo eso entre líneas, ¿no? Claro. Es más que a las barricadas, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Quizá. Que no quiere decir que uno no crea que pueda haber un momento en que si nos ponen contra la pared y nos amenazan la vida, uno haga una barricada, ¿no? Uh-huh. ¿Me explico? Yeah. Pero mi intención no era meramente hacerme portavoz de un compromiso político, entre otras cosas porque yo soy una persona que se conforma poco a poco, o sea, que se está conformando permanentemente, no quiero decir conformidad, sino conformación. Y entonces uno está cambiando sus ideas, está moviéndose una baldosa a otra, tratando de encontrar realmente qué es lo que ideológicamente le mueve. Y a mí solamente me mueve la humanidad y la justicia social y ya está. Y ya está. Luego ahí tú puedes poner todo un librote gordo y toda una declaración, todo hacer el capital de Carlos Marx y no sé qué, lo que tú quieras. Pero la función de una canción es que contenga todo, que contenga tus ideas si las quieres contar, pero no se las tires a los demás encima como un axioma para que repitan o vayan por ese camino, porque eso que lo hagan los políticos. Claro, eso me refiero, eso es lo que distingue precisamente a un artista o a alguien, o a un artesano, que yo sé que prefieres considerarte un artesano, la buena poesía o el arte en general, yo pienso, lanzo esta idea a ver qué te parece, el arte no dice, sugiere. Claro. Entonces, desde ahí es desde donde yo te he dicho que hay un compromiso ideológico y político detrás de eso. Porque si caes en la literalidad, entonces ya eso caes. Hombre, en el... Yo caigo, de vez en cuando tengo alguna, que es como una patada que tengo que soltarla porque ya me puede la indignación. Pero vamos, que normalmente no es el criterio, ¿no? Claro, no es el criterio, porque si no es fácil caer en el panfleto y en cuanto repites una serie de canciones con tanta literalidad y señalando de esa manera. Claro. Yo también creo que es una de tus virtudes en que sabes decir muchas cosas y además con unos referentes muy ricos y muy universales, porque dentro de una canción donde estás contando o estás proponiendo cosas, digamos, que tienen un contenido atrás sólido, potente, pero lo dices de una manera bastante poética y a mí me parece que eso dice mucho en tu favor de tu poética. Y además muchas veces yo me he quedado sorprendido de los referentes que usas, que son bastante cultistas y que hacen referencia a la mitología y a otras cosas y me parece... No sé, uno lee cosas y aprende cosas, oye cosas y las incorpora y las pone, ¿no? Oye, si queréis, eso iba a decir. Sí, yo lo que iba a decir que sí, estamos conversando aquí en Francachela, porque, bueno, dos músicos y nos ponemos a hablar, pero cualquier matiz que queráis hacer sobre lo que se está hablando, por favor, intervenir y en fin... sentiros libres de no vais a interrumpir. Si no, esto es un mano a mano aquí que no... también quería... Bueno, ahora que has dicho lo de las referencias poéticas, ¿no? Y otras sobre la mitología y tal, pero sobre las referencias poéticas, a mí me gustó siempre mucho... Bueno, mi paisano Rafael Alberti
del puerto de Santa María también. Y García Lorca, me gustaron mucho, me impactaron más que por dos factores. Primero, porque se hablaba de ellos en voz baja. Y cuando de alguien que solamente se dedica a escribir y a la palabra y a la creación literaria, la dramaturgia, el poema, se habla en voz baja porque hay una prohibición, es muy interesante. Entonces, inmediatamente me puse a oír y una buena parte de la conciencia política que yo pueda tener de mi adscripción a tal o cual opción política viene de haberlos leído a ellos. O sea, a mí me entró por una vía que no era un panfleto, sino que era una lectura de por qué prohíben a alguien que dice estas cosas, ¿no? Y uno de los detalles, por ejemplo, voy a cantar un detallito de Rafael Alberti, de Sueño, que es una canción, o sea, es un poema que no, de Marinero en Tierra, que no conlleva ninguna consigna de ningún tipo ni nada, es un deleite estético, ¿no? Y se llama Sueño. Esta hace tiempo que no la toco, voy a ver si me acuerdo. Doncellas desnudas, remadores a remar, de la tierra emerge el globo que ha de morir en el mar. Alba, dormíos blancas doncellas, hasta que el globo no caiga en brazos de la marea. Remadores a remar, hasta que el globo no duerma en las gargantas del mar. Esto quiere decir que claro, mira lo que está diciendo, ¿no? Es una pura imagen fantástica que no se agarra a nada más que a una fabulación, ¿no? Entonces, a mí ese lugar de la fábula, evocar lugares que probablemente igual ni existan, ¿no? Pero hacer un ejercicio de fabulación también es muy estimulante y también conlleva unas armonías que te lo permitan. Y como a mí me gusta que la guitarra resuene bonita, o sea, me gusta que suene bonita. Hay veces que hago alguna canción que es puro acompañamiento, que es un poquito, a ver, sin quitarle valor, pero chunta, chunta, ¿no? Que es, vale, va a montar. Eso es lo que te pide una letra que es más prosaica, ¿no? Menos lírica. Un poema como este de Rafael te implica ponerte en unos acordes que tengan algo de eso, ¿no? Algo de esa ensoñación, ¿no? Y quiero decir con esto que voy mucho más a las canciones que evocan lugares que no existen, o sea, a propiciarle incluso situaciones, por ejemplo, hay muchas canciones, casi todas son de amor, y siempre digo lo mismo, no porque a mí me haya pasado, sino porque estaría bien que me pasara, y si le pasa a alguien, pues cojonudo, ¿no? Pero hacer propuestas de que el que sea viva sus amores, y los tiene, los viva con ese apasionamiento intenso que hace que sea único e inolvidable, y que si luego se acaba, que te quede el placer de haberlo vivido con toda la intensidad. No ir, ay, bueno, no sé si me gusta mucho.
No sé si me enamoraré. No, tío, te enamoras, te tiras de cabeza, ¿no? Aquí está saliendo el Javier Ruibal romántico. Absolutamente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, no, claro, perfecto. Es la... Hablo de romántico, del estilo romántico. Es decir, la coherencia que hay entre lo que has cantado y los acordes, que eran totalmente impresionistas, que estabas usando para hacer esa ensoñación, me parecen absolutamente coherentes. Vamos, a ver, es si, increíble. Si hay otra cosa, si tienes que ver, mientras busco una cosa. Pues no, lo que te iba a preguntar es la relación que hay. Te lo iba a preguntar antes de tocar esta, lo que has tocado, que es una maravilla, el poema de Alberti. ¿Qué relación hay entre la música y la letra? Es decir, ¿qué pesa para ti más en una... Es una pregunta simple, evidentemente, y dual, pero bueno, la voy a hacer. Pero... ¿Qué pesa en una canción? Hay canciones en las que pesa más la letra que la música, hay otras en la música antes que la letra. Es decir, a la hora de componer o de hacer una canción. Te voy a decir una cosa que creo que es lo que además tantas veces me preguntan, pero ¿tú qué es lo que quieres de la gente? ¿No? ¿Tú qué es lo que, a dónde quieres llegar? Y entonces yo, primero quiero llegarles al corazón, ¿no? Que algo les lata ahí, que ese rato lo vivan con intensidad y luego a otra cosa, ¿no? Al tráfico otra vez, ¿no? Pero que esos tres minutitos sean muy intensos, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otra parte, ahí son dos factores. O sea, yo quiero que si alguien viene a escuchar música, solo la música, imagínate que no le importa, o que viene un extranjero que no sabe nada de español, pero te está oyendo cantar y tocar, que lo que oiga musicalmente le atraiga lo suficiente y que lo que estés tocando con la guitarra, pues si hay algún guitarrista o aficionado entre el público que le estimule eso, ¿no? Que diga, que eso está bien tocado o no, sí. O que acorde más raro, pero que claro. Algo, ¿no? Que pase algo. Que no sea nada, nada está concedido desde el principio, la atención, que la predilección que el público ya te da cuando decide no hacer otra cosa que venir a tu concierto y estar ahí pendiente y no hacer otra cosa, tiene que ser correspondida con que lo que tú le entregues tenga algo de sí, lo que tú te lo juegues, y te interés, lo juegues musicalmente y te lo juegues poéticamente. Entonces, son como dos frentes. Yo cuando toco pienso en Paco, por ejemplo, o compongo, cuando estoy escribiendo pienso en Rafael. O en Rafael, o en Serrat, o en Gil de Viedma, o en otros en poetas, en gente que mima la palabra, que cuida la palabra. En ese sentido, creo que tenemos dos maneras de hacerlo. Si te haces responsable de que lo que estás cantando se pueda leer sin cantar, que eso es importante, o oír la música sin oír la palabra, sin entender lo que se dice, y que los dos lugares sean interesantes. Y que y además que parezcan que siempre han estado unidos, ¿no? Uh-huh. Que tampoco es una cosa muy sencilla de conseguir, pero en apariencia, cuando eso ocurre, es mejor que cuando solo es muy buena la letra o es muy buena la música, pero escribe, van por separado. ¿Escribe, ¿no?, música y letra a simultáneo? Lo he hecho en algunas ocasiones. En algunas, ahora estoy escribiendo más la letra y luego la música. Y en otras ocasiones escribía primero la música y le incorporaba la letra. Mira, de las pocas que hay que escribí las dos cosas a la vez, es una de las canciones más conocidas mías, que se llama Pensión Triana. Y esa fui escribiendo y componiendo al mismo tiempo, ¿no? Nada como la luz que se colaba a revelarme tu cuerpo desnudo. Tenía entonces la pensión Triana, un corazón pintado en la ventana y un horrible diván como salido de algún fondo de la beneficencia. Tenía entonces la pensión Triana un aire de desgana y un morbo que robaba la inocencia. Yo sufría un sofoco en el balcón mientras alguien se daba un atracón en ese cuerpo que era tan mío, y un picor de franela y de pasión me subía por el pantalón y en la espalda un sudor frío.
versos son asimétricos. O sea, no hay A, B, B, A. No. Hay una parte que sí, pero hay de pronto un verso suelto. Eso de liberarse de las estructuras o usarlas cuando están muy bien y cuando no, pues mira, ancha es Castilla, ¿no? Tira por donde sea, pero que la música no se caiga. Si tú pones un verso de más que no sirve para que la canción camine, te estás echando un lastre en los pies, ¿no? Claro. Tienes que buscarle que fluya. Y eso es más complicado que ir a estructuras de cuartetas en octosílabos y todo eso, que bueno, ahora si quieres hablamos de eso. Sí, a mí me parece que es una canción absolutamente fuera de la norma, incluso armónicamente, tiene unos giros armónicos. Eso porque bastante tú sabes armonía, sofisticados, eso no lo sé yo. Sí, absolutamente. Es decir, que hay otros que pueden ser más enseguida identificados. No, ahí tienes que poner el oído varias veces y decir, mira dónde ha ido. No lo hubiera esperado nunca. ¿Me entiendes? Una cosa que me comentó Jorge Pardo, al que admiro y quiero mucho, que es un muy músico, tan ilustrado como tú, porque vosotros sí sabéis cómo son las tripas realmente. Es decir, yo soy callejero, entonces sí, lo he ido aprendiendo, voy buscando por aquí y por allá, pero hay algunos caminos que melódicamente, o sea, armónicamente funcionan de una manera, es decir, que uno sabe que si después de este acorde pone estas alteraciones en el sonido o subo un tono y medio, voy a tal acorde o voy al acorde dominante o al subdominante, y son caminos que se saben, que se van a ellos, y aquello funciona musicalmente. No, y además la audiencia reconoce claro, todas esas secuencias, es decir, que tú ahora las estás diciendo técnicamente, pero si las haces, dices, ah, claro. Y hay miles de canciones con esas cuerdas. Lógicas. El desconocer bastante esos caminos, que ahí fue lo que me dijo Jorge. Lo bueno que tienes es que tú vas abriendo trocha, vas por el a campo a través, vas abriéndote y a donde sea, llegaré a algún lado. Claro. Dice, no sueles usar, aunque en algunas ocasiones sí, pero no sueles usar lo clásico del acorde y su dominante para empezar a caminar, sino que te tiras por un lado y que eso te otorga una cosa que es una de las grandes preocupaciones en el arte, que es el estilo, ¿no? El estilo. ¿Qué estilo tiene fulano? O sea, yo estoy seguro que los pintores pintan lo más parecido a lo que están buscando. Nunca, porque el día que den el brochazo 10, se les quita toda la ilusión por la pintura, claro, ¿no? Claro. Entonces estás todo el rato muy cerca de lo que buscas, como si fuera una onda sinusal, y la que tú estás componiendo a veces toca, da en el punto este, pero luego se separa y va ese, por otro lado. Y en ese proceso, además, es muy curioso. Como decía Galeano, dice, es que claro, ¿qué es la utopía? Dice, la utopía es cuando vas caminando, ves el horizonte y conforme más caminas, más se aleja el horizonte. Nunca llega. Claro, es decir, no llegas nunca. El arte y la composición y la creación es siempre un work in progress, ¿no? Siempre se ha dicho el camino, ¿no? Lo del viaje a Ítaca de Cavafis. Exactamente. O a Ítaca, como se diga. Es siempre el durante, lo que está pasando. Y eso también es algo de filosofía de vida, que es otro día que nos han regalado. Mira qué día, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y el día que está lloviendo a mares, de pronto dicen, qué bueno para el campo, ¿no? O sea, estar un poco a verlas venir, que se dice, a verlas venir. Y en la música todo es un empezar de nuevo en cada canción, ¿no? Con respecto a lo que hablamos de las estructuras, que poéticamente, o sea, he hablado de hacer caminos sin conocer o no queriendo ir por los caminos que armónicamente ya están trazados en las letras, lo normal, las cuartetas riman A, B, A, B o A, B, B, A, la primera y la tercera, segunda y cuarta, o primera y cuarta y segunda y tercera entre ellas, ¿no? Eso es lo típico, ¿no? Y yo lo he empleado en muchas canciones, ¿no? Asociada, esa métrica asociada también a una métrica musical, claro. Claro, porque lo bueno que tiene el hacer canciones es que si haces sinfonía o haces música jazz, que es más abierta, ¿no? La canción no debe perder nunca que el que está oyendo casi nunca es músico. Casi nunca canta, o si canta en su casa, pero es buen aficionado, pero no tiene conocimiento. Entonces,
La canción no debe perder lo que traía del folclore, que era aquello que se cantaba en la era o en la cueva, como dice el maestro Dressler, ¿no? Sí. Bailar en la cueva. Venimos de ahí. Entonces, que no se pierda nunca eso, esa referencia pequeñita de Andar por casa, que es una canción, y al mismo tiempo pues, que crezca, ¿no? Uh-huh. Y entonces, las estructuras de las cuartetas en octosílabos dan un vehículo bastante... es como un patrón o un esquema sobre el que construir que ya te da formato de canción, ¿no? ¿Tiene ahí algún ejemplo? Por ejemplo, estaba pensando déjame que piense, es que no tengo las letras aquí delante, pero bueno, tengo aquí una que es para llevarte a vivir que no cumple con eso. O sea, no cumple el A, B, B, A, sino, o A, B, B, A, o A, B, ¿no? Sino que va y además lleva un verso añadido, ¿no? Pero he tenido la suerte de que vuelve otra vez a la estrofa sin crear dificultades, ¿no? Uh-huh. O sea, pues lo que facilita los cuartetas, si le empiezas a añadir cosas, tienes que hacerlo de manera que no cree dificultades. Claro. Entonces, por ejemplo, esto en Para llevarte a vivir, que hace que la estructura es A, B, A, A, B, C, C, B. O sea, no, nada que ver con aquello, pero... Mira cómo funciona, porque hay algo de acuartetado, ¿no? Va en octosílabos. De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Saltado la cuarteta totalmente. Si la suerte inoportuna te jugara una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona, tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir, para llevarte a vivir, para llevarte a vivir, para llevarte a vivir. Mira qué curioso, el detalle está en el cuarto verso, hago un cambio armónico y uh-huh. entonces me da pie para irme a otro lado, claro. Porque si no lo hago, tengo que volver al principio, o sea, te lo he dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, ya que sé, de las trampas del azar. Y otra vez, ya he cubierto cuatro, en cambio es. De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar. Cambio de acorde. De las trampas del azar, de las cartas del destino. Ya he añadido dos versos. Tengo un lápiz colorado. Perfecto. Ahora sí corresponde volver al principio. Claro. Cambio armónico. Es como hacer ampliar una misma estrofa y sí. No dejarla en cuatro versos, sino hacerlo de... Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son ocho, pero no vuelves cada cuatro, sino claro. Vuelves cada ocho, ¿no? Claro. Entonces, eso hace que fluya y que no se haga pesado. Ahora, hay otras fórmulas, por ejemplo, la décima,
que eso rima A, B, B, A, C, C, D, D, C. Son 10 versos. 10 versos. Quiere decir que tú, si te alargas mucho, o sea, corres el riesgo de que se haga pesado para la escucha, que hablábamos de lo que viene del folclore, de lo que viene del todo juntos, de la simplicidad folclórica de alguna forma, ¿no? Entonces, si haces una décima entera, que son 10 versos, coges aire otra vez y una de dos. O te vas a hacer un estribillo para aliviarte o haces otra décima. Con lo cual quiere decir que si la estructura de una canción normalmente son 2 o 4 cuartetas, un estribillo, 2 o 4 cuartetas, aquí serían 1, 2 décimas, ya son 20 versos. Luego un estribillo. Para que la canción sea más o menos simétrica tienes que hacer otros 20 versos después y otro estribillo mínimo, ¿no? Con lo cual, ¿cómo lo puedes hacer? Pues dándole más ritmo, yendo más rápido, ¿no? A ver, ahora sí tengo que buscar la letra porque si no meto la pata. Entonces, a ver si encuentro esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde está? Uy. Espérate, que no encuentro, porque no me sé el símbolo de la cosa. el símbolo de la aplicación. Uy, ¿dónde está esto? Aunque sea una estrofa o un par de ellas, como aquí ejemplo. Aquí está, sí, no va a ser enseguida. De hecho, es del último disco. Se llama Yo soy africano. Y entonces, para que eso de 10 versos puedan ir rápido, se hace esto, mira. Cuando me hace falta luz, busco en mi memoria negra un tamboreo que alegra un sabor a cañadú. Mi pasaporte andaluz lo traigo de mucho antes, esclavo de traficantes, me crucé con mucha gente, llevo en mi sangre caliente mi negritud elegante. Viva mi sangre mestiza, en esperanto y en braille, está escrito que mi baile y mi canción fronteriza, en todo el mundo cotiza, se la rifan que da gloria, no saben que es otra historia, tan eterna como un río, y por eso amigo mío, mi sangre grita victoria, yo soy africano, es que no lo ves. En la cadera un cohete, un torbellino en los pies. Yo soy africano, sí. 1, 2 y 3. El amo del soniquete, del derecho y del revés. El amo del soniquete, del derecho y del revés. Ha pasado lo suficiente rápido como para que vuelvas a la siguiente, ¿no? Qué bueno. Eso sí, se convierte en un trabalenguas que luego es complicado. Pero también tienen estas canciones, como tienen el regusto de que cuando te las aprendes, son un montón de cosas, es un batiburrillo de cosas. También es como el que se aprende una cosa de ¿cómo se dice?, de carrerilla, ¿no? Se aprende uno. Entonces también tiene ese estímulo también, ¿no? De aprenderse una canción que no es, que es, bueno, ahora mismo con el rap se hace mucho, ¿no? Es una cosa larguísima, pero larguísima. Una vez que te lo aprendes entero, dices, joder, me la sé, ¿no? Me la sé. Y también tiene ese encanto. Yo quería, Javier, después de oír esta canción, destacar que muchas de tus composiciones van de esta guisa, es decir, donde, bueno, de hecho has cantado, has llegado a cantar rap de alguna manera, sí. ¿Me entiendes? En el doble anterior empezabas con un rap maravillosamente orquestado hoy, sí. Y eso a mí siempre me digo, claro, Javier, que es de Cádiz, tiene las retahilas de las murgas, de los carnavales, todo eso. ¿En qué punto te encuentras? Es decir, ¿te sientes cómodo ahí también, quizá por lo que hemos hablado de los orígenes, de no perder el sitio donde vienes? Porque claro, yo te veo ahí brillante realmente en cómo encajan las letras. Rítmicamente es cierto que tú tienes muy buen ritmo, si no, no podrías hacer ni siquiera el acompañamiento de guitarra ese que estabas haciendo. Pero bueno, entonces, ¿tú notas o eres consciente de que haya alguna conexión de esa música tan popular gaditana? Claro. Con parte de esa área de tu trabajo, porque hay que decir que tú eres un músico muy ecléctico, que eres un músico 360 grados, ¿no? Entonces puedes mirar a muchos sitios y realmente hacer lo tuyo.
pero te sientes ahí, porque yo conozco bastantes composiciones tuyas donde la letra va de que hay que encajarla, ¿eh? Sí, bueno, realmente es muy estimulante también ese, claro, ese, porque es un juego trepidante, ¿no? Absolutamente. Muy rítmico, muy, y luego también que lo que tienes que decir cuando eso va tan así tiene que ser divertido o entretenido, ¿no? Tiene que ser algo que te mantenga, sí, entretenido, que te cuente algo y que se sostenga por eso, ¿no? Sí. Entonces, lo gaditano lo que sí tiene es, bueno, sobre todo lo carnavalero y también alguna parte del flamenco, hay algo muy de trabalenguas, ¿no? Mm. Que se ha usado mucho. Eso sí, es muy, muy, muy gaditano. Entonces, en algunas cosas yo me noto que tiene influencias de eso, otras no tanto, pero sí el regusto por incluso por la broma, ¿no? Es decir, sí, escribir en un tono lúdico también está bien, y además se pueden decir muchas cosas muy, muy atrevidas, ¿no? Cuando estás haciendo algo en un tono muy chisposo, puedes decir... Eso lo usas tú mucho, hombre, decir las cosas con una cierta... de una manera jocosa, pero atención a lo que te estoy contando, lo que te estoy... Mira, hace bastante. En el último disco hay una cosa que es muy gaditana, pero es muy flamenca también, no es tanto como del carnaval, ¿no? Y es que en el café flamenco, en lo que le llamaban la ópera flamenca, entonces se hacían cosas, por ejemplo, canciones, boleros, de otros lugares se metían en flamenco, ¿no? Y luego se hacían canciones muy, muy divertidas, ¿no? Pero sin faltarle a la cuestión flamenca, ¿no? Entonces esta del último disco se llama Solo la dosis hace el veneno, que por cierto me acordaba mucho de Crae cuando la escribí, porque parece una temática mucho, muy de él, ¿no? Y como va en tono de humor, pues tenerlo presente fue bueno. Así. Cucharita, cucharita, no me seas tan goloso, veneno, dulce veneno. Si te cambia la carita a un morado sospechoso, ya puedes echar el freno. Ay, echa el freno, ay, echa el freno, solo la dosis hace el veneno. La muerte todo lo cura y se acaba la locura, la trampa de la hipoteca. Una pócima en el vaso y te quitas de un plumazo la fatiga y la jaqueca. Sócrates, córtate un poco o terminas medio loco, le aconsejaba Platón. Ya están todos opinando, no me veis que estoy pensando, callarse un rato. Copón, eso dijo la sentencia, ha pecado de imprudencia de tanto filosofar. Un chupito de cicuta, los hijos de la gran Grecia lo quitaron de pensar. Y de paso de fumar, no eran muy espabilados, estaban enamorados los amantes de Verona. Qué mal asunto el amor cuando te falta un hervor y unas poquitas neuronas. Julieta se hizo la muerta para por fin darle puerta a su papá Capuleto. Romeo se lo tragó, el Montesco se enfadó y se mató el muy cateto. Romeo, capullo en flor, fracasado en el amor, eso no fue mala pata. Es que eres tonto chiquillo por llevar en el bolsillo un sobre de matarratas. Un sobre de matarratas, cucharita, cucharita, no me seas tan goloso, veneno, dulce veneno. Si te cambia la carita a un morado sospechoso, ya puedes echar el freno. Ay, echa el freno, ay, echa el freno, solo la dosis hace el veneno. Bueno, yo creo que esto que acabamos de oír, nadie que no sea gaditano y que haya vivido eso puede hacer esto. Aunque no va por murga, que va por bulería, pero es una delicia. Las chispas, vamos, yo eso me llaman, niego. Le llaman chuflerías, le llaman. Sí, exactamente. Es una bulería de broma, ¿no? Claro,
Claro, de broma, pero realmente es que eso está totalmente conectado con lo que tú has visto allí, lo que te hablaba, murga, carnavales, chuflas, como está diciendo. Sí, eso influye bastante y bueno, yo no he hecho muchas cosas de carnaval, he hecho un par de Es una pena cosas. Porque... He hecho unos pasodobles y eso cuando me han pedido, hice un himno al Cádiz por Club de Fútbol por su centenario y claro, era una broma, por supuesto. Pero bueno, se me ocurrió hacer una visión del Cádiz que era la que yo veía en la grada cuando he ido a ver el partido, que la gente lo que va es a echar el rato, ¿no? O sea, claro, y a divertirse. Hemos ganado, bien, que, bien, bien, no hemos ganado. Bueno, si ganan se ponen súper eufóricos, pero si no, bueno, pues eso es lo que hay. Hemos venido a divertirnos, el resultado nos da igual, dice lo que cantan en la grada, el fondo sur, que son... Pues, y bueno, a ver, otra cosa sí que quería comentar. De la libertad, ¿no? Componer. Aquí hemos venido a ser libres y a ser felices, ¿no? Yo en eso lo tengo claro, pero para todo, no solamente la música, sino para todo, ¿no? Uh-huh. Creo que es fundamental no perder esa referencia y no perder la libertad de poder hacer lo que te dé la gana. O sea, es un campo abierto, ¿no? Sí, en ese sentido, los artistas, los músicos, la gente que se dedica a la cultura, tenemos una situación de privilegio en eso que tú estás diciendo. No todo el mundo puede elegir igual que nosotros. Es cierto que nuestra vida puede ser dura, pero por contra tenemos esa libertad, o deberíamos tenerla, ya que somos un poco, digamos, de alguna manera, privilegiados al poder elegir. Y de hecho, hombre, lo estás manifestando en cómo estás hablando. No todo el mundo puede elegir eso, desgraciadamente, ¿no? Hombre, ahora con la pandemia se ha visto que nos han dejado muy tirados, ¿no? Porque después de no haber habido contagios ninguno en los teatros, no han tenido el valor de ir subiendo los aforos poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Eso conviviendo con trenes y metros llenos hasta arriba y con que tú te sientas en un restaurante, te quita la mascarilla y el virus se queda ahí en la pared esperando que tú te levantes. Ya no te ataca. O sea, ha sido tan absurdo que ha sido penoso. Añadiendo a que nosotros, de alguna forma, estamos un poco... Hombre, hay que partir de la base que el público en general tiene que convencerse de que en Beyoncé hay una, que es... una persona que ha sacado de la música una altísima rentabilidad. Por poner un ejemplo, ¿no? Y además que a mí artísticamente me gusta, me interesa, sí, no es, sí, sí. Es decir, pero el asunto es que no se piense que somos todos millonarios, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso sí, ricos como nosotros, pocos hay. Claro. Quiero decirte, claro. Todo el que se dedique al arte en general, goza de una... ser un bon vivant, ¿no? Se dice una buena vida... estupenda, y eso creo que no está, no tiene por qué estar reñido con tener seguros sociales y tener poder ahorrar un poquito y tal, ¿no? Pero que tenemos una suerte de escape muy grande. Sí, muy a capaz. Eso me refiero. Cuando yo leí el poema ese de conservatorio, de alguna forma esa bombilla de 40 vatios y todo eso, y ese panorama en blanco y negro del que mi profesora se salvaba siendo maestra de música y yo me salvé huyendo con la guitarra. Eso es una suerte, ¿no? Y creo que eso conforma en tu vida algo estupendo que es un privilegio, pero que no somos millonarios, eso tiene que saberlo la gente. No, nosotros al dedicarnos a lo que nos dedicamos asumimos riesgos. Por contra, se supone que debemos tener una cierta libertad. Es decir, tratas de ser amo de tu propio destino, pero mucha gente... No lo consigue. De alguna manera no puede. Y luego hay mucha, muy amplitud, el gremio es muy amplio, hay mucha amplitud. Están los que crean, pero también están todas las infraestructuras, todos los cuadros técnicos, toda la cantidad de gente que viene y nos graba en el estudio a la primera... y nos pone el sonido como queremos y el que llega a la escenografía y la pone y el que ilumina y el taquillero o taquillera del teatro. Aquí se ha dejado de la mano de Dios a la gente de una forma muy penosa, ¿no? Pero bueno, parece que ahora ya vamos a volver a la normalidad. Espero que no nos quedemos todos en el streaming, que sé que hay más gente allí que aquí, pero no importa, lo importante es volver a los teatros y volver a escuchar la música en vivo, ¿no? Y hablando de la libertad, voy a cantar una cosa que... Porque
porque es compatible, todo es compatible, ¿no? Siempre que se haga, que tenga un porqué y que se consiga el efecto que se pretende, ¿no? Esto es un rock and roll. Bien. Ay, ay, doctor, sabe que soy obediente, que no tendrá otro paciente más formalito que yo. Tengo un corazón frágil, pero bien caliente, no me tache de imprudente después de la operación. Como le cuento, día a día he observado que los otros ingresados se mueren de aburrimiento. Es asfixiante, yo le hago una propuesta, esto va a ser una fiesta desde hoy en adelante. Para la hipertensión, un poco de camarón, y para la pulmonía, ponga Paco de Lucía. Para el colesterol, va muy bien el caracol, para los malos humores, la mejor es Lola Flores. Déjate de ibuprofeno, escucha Kiko Veneno, si hay peligro de delirio, sevillanas de martirio. Y para las infecciones, alguna de los Ramones, contra la depresión, vivan los Rolling Stones. Oiga, enfermero, ponga todo en el gotero, deme la música en vena, que viva la melodía. Cóctel sonoro que me quita las penas, ya verá cómo mejoro un poquito cada día. Mire qué cosas, un cambio desconocido, por la prensa se ha sabido, sanaciones milagrosas. Un encamado convenció a un facultativo de un método curativo con muy buenos resultados. Es demasiado, se tambalea un emporio, andan los laboratorios denunciando al licenciado. Y en los hospitales se acabó la cuarentena, viva la música en vena, que cura todos los males. Para la bilirrubina, Juan Luis Guerra es cosa fina, si tienes escarlatina, Aute, Serrat y Sabina. Cuando me resfrío, yo me bailo el rock and ríos, cuando estoy ausente, el omega de Morente. Para la falta de hierro, las canciones de Juan Perro, para las crisis de gota, una buena chirigota. Si no sabe lo que tiene, Jorge Drexler le conviene, quítate del bar vital con cualquiera de Javier Ruibal. Oiga, enfermero, ponga todo en el gotero, deme la música en vena, que viva la melodía. Cóctel sonoro que me quitará las penas, ya verá cómo mejoro un poquito cada día. Si ya tienes una edad, vale una fuga de Bach. Si eres viejo y bailarín, un bolero de Machín. Si el día es duro, con Pink Floyd me salto el muro. El doctor Doolittle me ha recetado a los Beatles. Al primer achís, pincha un single de Police. En el botiquín, que no falte B.B. King. Si el humor decae, toma píldoras de crae. Y a seguir viviendo con Raimundo y con Rosén. Oiga, enfermero, agite bien el gotero, deme la música en vena, que viva la melodía. Cóctel sonoro que me quitará las penas, ya verá cómo mejoro un poquito cada día. Ya verá cómo mejoro un poquito cada día. Qué bueno. Es una maravilla. Libertad, hay que hacer lo que te dé la gana. Hemos venido a hacer lo que nos claro, dé la gana. El desfile de personas y de personas importantes que hay en esa letra y la cantidad de referencia y cómo las metes en compás, que eso es lo más gracioso. Es decir, a eso me refería con lo del ejercicio de cómo consigues decir muchas cosas. Por supuesto, tienes que ir al galope, ¿no? Si no se hace eterna la canción. Y como ya ahora ya los discos, que ese es otro criterio, que habría que hablar mucho de esto, ¿no? O sea, yo pienso que lo peor que se ha podido hacer es reducir la música, las canciones, a 3 minutos. Uh-huh. Que eso fue una cosa de cuando por primera vez empezaron las listas de éxitos, que desgraciadamente ocurrió en tiempo de los Beatles, que por otra parte son los grandes gurús de todo esto, porque lo dejaron todo hecho, los cabrones. Uh-huh. Hicieron todo, hicieron la música de fusión, juntaron lo clásico con lo moderno, lo étnico, lo de bueno. Pronto con la India, tal y cual, todo. Hacían un como And I Love Her, bolero, y lo hacían mejor que nadie, no me jodas. O sea, unos cabrones, dejaron todo hecho. Dejaron todo, hasta, fíjate, hasta las comisiones de los managers, porque Brian Epstein era el quinto Beatle y dijo, claro. Pues para ti el 20%, la quinta parte. Sí, no existía nada. Y luego la pena es eso, ¿no? ¿Eh?
Sí, creo. que ya era más famoso, le costó en aquellos tiempos un disgusto grande. Pero el asunto es que iba a decir esto de... Ah, lo del minutaje. El minutaje es una gran cabronada, porque tú puedes necesitar 6 minutos para hacer una cosa o puedes necesitar 2. Pero ¿por qué tienen que ser 3:34? No, 4 minutos ya no, porque es que la gente cambia el dial, pues acostumbra a la gente a que las cosas duran 5 minutos, y si cambian el dial es porque son unos osos y no les interesa a ese público. Yo creo en Pink Floyd, tío. O sea, esos discazos, venga, vámonos, venga, 14 minutos, una cara entera todo unido, venga, 25 minutos, venga para mí. Javier, claro, Javier. Eso es una cosa que ha hecho mucho daño, el hecho de... La radiofórmula en ese sentido ha ido quitándonos... Pero eso viene, es muy curioso, eso viene de Estados Unidos, pero ya del principio. Claro, de cuando Elvis y todo esto funcionaba. Sí, pero a veces que ni llegaban a 3 minutos. Es decir, era como que no te podías extender demasiado porque tenías que mantener un ritmo. Bueno, luego en los 70 es cuando surge, se pasa del single al concepto LP, donde ya en un LP... Tú puedes formular como artista toda una presentar obra. Toda y ahí una están obra. Pink Floyd y otros cuantos, todo el rock progresivo, rock sinfónico. Tú sabes que de hecho hay una en la nomenclatura del estudio, cuando un tema se acaba y ya se está repitiendo un riff final, ¿no? Una coda que se va repitiendo y tal. Bueno, pues hay una cosa que se llama fundido americano, que es que hace... Se acabó la canción. El fundido americano sí, se ve descarado, que cortan así. Sí. O sea, cuando hacen la mezcla, cortan. Cuando aquello han estado los músicos tocando más tiempo. Sí. ¿No? Y es esa impaciencia que yo creo que es impostada, que es ¿cómo se dice? impuesta por toda esta vorágine de consumo en general, de música, de información, de todo. Ya las informaciones se dan en un minuto, no le dan al periodista, no se le da el tiempo suficiente para que te diga bien, para que te enteres bien de qué va aquello, sino te da 4 titulares, ¡pega! Y otra cosa, ¿no? Claro. Y con esto está pasando igual y es una pena, ¿no? Yo creo que es que, digamos, el fallo conceptual en eso es que para mí cualquier hecho cultural no es vender cultura al peso o cultura... Entonces, una obra o la desarrolla, hombre, no digo que tengas que, para decir algo, hacer una sinfonía de 40 minutos, tampoco es eso, pero sí tener un cierto sentido de respeto a la proporción que el compositor de la obra ha querido transmitir con eso. Y en ese sentido, la industria ha pasado por encima de todos esos principios y ha dicho, no, tienes que hacerlo en 3 minutos y si hay que cortar esto, se corta y fracturamos tu composición o lo que sea. Y te preguntan, vas a la radio y bueno, antes los discos estaban precisamente para ponerlo en la radio, pero ahora vas a la radio y cualquier programa para promover tu último disco, lo que sea, te piden que cantes y bueno, pues se hace gustoso, uno llega a cantar. Pero de producción, ya no el locutor, que es el que te ha invitado y tiene ganas de tenerte ahí. En producción ya te preguntan, ¿cuánto va a durar la canción? No, yo lo entiendo por los tiempos, vale, lo que tú quieras, pero... Y te llegan a decir, oye, si puede ser de 3 minutos más, no. Por el miedo a que la gente cambie el dial. Pero pues la gente que cambia el dial no es un buen oyente. Quiero decir, la persona que no tiene paciencia para nada, no sé cómo decirte, no es la audiencia de tal emisora, se permite que el público se entere bien de las cosas o vaya, oiga una tertulia y la tertulia se alarga, o que cuando presentas un disco, cantas un par de canciones, pero te dejan cantarlas y no te toman el minuto, ¿no? Es ese detalle, creo que bueno, que... Nos hace flaco favor a los artistas de la música, ¿no? Sí, de todas maneras la tecnología ha ayudado precisamente a que eso sea así, a que se cambie el dial rápido, porque tienen mucho en que elegir y hay una cierta voracidad también por parte del oyente. Y yo creo que más que voracidad... Eso a nosotros no es un poco ajeno en el sentido de que tendremos matizar. Que aprender también un poco pues a bregar con eso, ¿no? Y hacer las viñetas. Ya lo hacemos, pero la voracidad, creo que la voracidad es una deformación del hecho del aficionado. Yo soy muy aficionado a la música. ¿Por qué? Porque tengo en un MP3 o un no sé qué, un iPod, lo que sea, tengo 74.000 canciones. ¿Y cuándo te las vas a escuchar? Ah, pero las tengo ahí. Y entonces la gente oye música y oye
un minuto, pa, y al minuto se da de baja, y se va a otro, a otra. Y entonces, al final, no se ha perdido el establecer un vínculo con el artista y con lo que te quiere decir. Y, de hecho, el disco último que he hecho, que tú lo tienes ahí, sí, es un disco con libro que tiene un montón de relatos y de cosas y unas acuarelas de Sonia Alonso. Y, uh-huh. y, disco libro, ¿no? Es un disco libro y la idea sí. es no perder el sabor que tenía el hecho de que cuando comprábamos un disco, que nos costaba mucho esfuerzo porque había que pensar cuánto nos gastábamos, que no se pierda eso, la vinculación. Y por eso, en un tiempo de impulso digital, yo he hecho este disco porque creo que se lo debo a mi oficio, se lo debo a mi profesión. Sí. Hacer las cosas con el rigor y la solemnidad que traíamos de antes. Aunque digan la radiofórmula o diga la convulsión informativa que hay que hacer las canciones de 3 minutos, yo quiero que duren 3 minutos, pero que el público pueda volver al disco y tenerlo en sus manos y saborearlo como lo que era pero antes. Pero tú eres consciente de que este disco tú vas a tener muchísimas más descargas que compradores físicos. Claro, eso es así. A pesar de que, particularmente yo, a mí me encanta, porque yo soy coleccionista también, y que hagas una edición así. De hecho, yo también lo hago así, pero me doy cuenta que al final el mercado va por otro lado. Totalmente. Entonces, aquí tú haces un tema de 5 minutos, pero si llegara alguien de la compañía, que en este caso es tuya, pero si fuera, de tal, te diría, bueno, pues mira, compañía. Este tema no está mal y dura 3:49, no se pasa mucho. O, ¿sabes? Cogerían algo así, nunca cogerían el que dura 5 minutos, ¿me entiendes? Y eso es ajeno a nosotros. Entonces, casi es mejor a veces condensar un poco más y decir, bueno, ya he dicho lo suficiente, venga, vámonos y no alarguemos más. No sé si aquí a nosotros nos está pasando también lo mismo, porque llevamos ya aquí un buen rato. Sí, entonces, bueno, dispongan. ¿Te apetece cerrar con alguna canción tu preferencia para cerrar la charla? Porque, bueno, no sé. ¿Queréis preguntarle algo a Javier, aunque sea fuera ya de la conversación, vosotros? ¿O alguna...? Bien, pues bien. Pues nada, amigo, voy a también. Cantar, sí, voy a cantar y ya está. ¡Ah, qué bueno! ¿Erais vosotros? No, porque claro, se halaga uno mucho cuando viene alguien y estás en Nueva York cantando y vienen y dicen, venimos de España a verte. Digo, bueno, estabais allí, pero vinisteis, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Pues voy a cantar. Bueno, mira, ya que hemos hablado de inspiración y hemos hablado también de esto de hacer las canciones cortas y de cómo empieza uno imitando, pero luego se va. Intenta salirse de ahí y sobre la idea de las musas, ¿no? Y lo de la búsqueda de la originalidad. Musa, deja ya de andar huyendo, ya tengo media canción, ven y échale un remiendo. Musa, regálame una corchea, un puñado de semifusas, un tarareo aunque sea. Musa, solo pido media hora, sal de la casa de Drexler, da un respiro a su señora. Dame una copla, por favor, y te prometo ir a medias en los derechos de autor. Musa, mi bolsillo se contrae, y si no grabo otro disco van a echarme de la SGAE. Musa, haz que pase este mal trago, el público está que trina, me acusan de ser un vago. Musa, si tú te dejaras ver, yo te pongo mesa y cama y te hago de comer. Luego, euterpe de mis anhelos, puedes marcharte con otro, no haré una escena de celos. Venga, musa, 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 dame cuartelillo, tú terminas esta estrofa y yo pongo el estribillo. Venga, musa, 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 dame cuartelillo, tú terminas esta estrofa y yo pongo el estribillo.
Yo no te pido un trofeo, préstame tu inspiración, dame la lira de Orfeo. Tengo que hablar de algunos temores y de las cuentas pendientes que dejaron mis amores. Y una larga lista de pecados, el miedo, el hambre, la guerra y el llanto del refugiado. Deja que salga de mis pesares, deja musa que persiga el sueño de los juglares. Venga musa, 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 por matar el gusanillo, tú terminas esta estrofa y yo pongo el estribillo. Venga musa, 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 por matar el gusanillo, tú terminas esta estrofa y yo pongo el estribillo. Musa, sé mi lumbre y sé mi faro, sácame de esta tormenta y de la cola del paro. Musa, es tan grande mi obsesión, soy tu esclavo y a lo tonto ya te he escrito esta canción. Musa, yo no te pido el Parnaso, ni el Nobel como Bob Dylan, pero tampoco el fracaso. Anda, cuélate por mi ventana, hazme tan bello y tan fuerte como en la pensión Triana. Venga, musa, 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 entre besos de tornillo, tú terminas esta estrofa y yo pongo el estribillo. Venga, musa, 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 dame cuartelillo, tú terminas esta estrofa y yo pongo el estribillo. Turu, turu, tu, turu, tu, turu. Coño, qué bien suena esto. Turu, tu, turu, turu, tu, tu. Aquí hay una canción. Turu, tu, turu, tu. Take a walk on the wild side. Ah, no, coño, que esta ya estaba pillada. Venga, musa, 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 entre besos de tornillo, tú terminas esta estrofa y yo pongo el estribillo. Bravo. En fin. Bueno, esto es el single. Claramente esto es un single con ese musa, musa. Sí. Es una preciosidad, ¿no? De, bueno, si queréis cartografía de dónde viene la inspiración y todo eso, pues ahí está dicho todo ya. Sí, sí, está dicho. Me parece además un tema buenísimo para cerrar esta sesión. Agradecemos desde el Círculo de Bellas Artes y yo también personalmente la presencia de este pedazo de artista que es Javier Ruibal. Aunque hemos visto muchísimo de él, pero desde luego todavía habría más aspectos que podríamos ver de él. Agradecemos unas explicaciones que yo mismo, que lo conozco desde años, me ha sorprendido, que quizá eso es lo que se trata en cartografía sonora, de ver cómo llega esto, cómo piensa, cómo trabaja las letras con la música, los ritmos, todo esto me parece que es interesante y que normalmente en un concierto no lo ves, lo ves cantar como ahora mismo, pero al fin y al cabo siempre puedes verlo ahí, pero realmente cartografía sonora es un ciclo que está hecho justamente para poder hablar y que el artista, el compositor, pueda explayarse explicando toda lo que es su obra, el corpus de su obra y qué la conforma y qué informa ese corpus. Pues agradecemos tu presencia aquí y en Círculo Bellas Artes y solamente anunciar ya que para la semana que viene, próximo miércoles, 7 de la tarde, tendremos aquí a esta gran cantautora, agitadora y polemista gallega que es Cés y esperamos veros por aquí también el miércoles que viene. Gracias a todos y un saludo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno.